Debes guiar a un robot desde el punto rojo a la izquierda hasta el punto verde a la derecha, evitando las paredes azules en el camino. Para hacer esto debes alimentarlo con una serie de comandos del formulario. Gire los grados en blanco y mueva las unidades en blanco hacia adelante. Los ángulos se miden en grados con ángulos positivos girando en sentido antihorario y ángulos negativos girando en sentido horario. Todos los giros son relevantes para la dirección actual del robot cuando gira. La cuadrícula marca cuadrados de una unidad. Desde el punto de inicio rojo con el robot mirando directamente a la derecha, emita los comandos. Todos los comandos deben darse como valores decimales. Redondearemos los valores decimales a las décimas o un lugar decimal. El primer paso es determinar una posible ruta usando solo cuatro movimientos. Y aquí hay un camino posible. Tenemos mover 1, mover 2, mover 3 y mover 4. Tomemos este camino hacia la siguiente diapositiva y comencemos a determinar los ángulos de giro, así como la longitud de cada movimiento. Centrándose en el movimiento 1, echemos un vistazo a los componentes horizontales y verticales del movimiento. Observe que el componente horizontal para el movimiento 1 sería 4 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia arriba. Observe también cómo esto forma un triángulo rectángulo que luego podemos usar para ayudarnos a determinar el ángulo de giro, así como la longitud o la distancia del movimiento. La longitud del movimiento será la hipotenusa del triángulo rectángulo, etiquetemos eso C. Y el ángulo de giro será este ángulo aquí, que llamaremos ángulo teta. Y observe cómo se mide este ángulo en sentido antihorario y, por lo tanto, Será un ángulo positivo y será este ángulo agudo del triángulo rectángulo. Comencemos por determinarse usando el teorema de Pitágoras. Lo que nos dará c al cuadrado es igual, dejemos que un igual a 4 y sea igual a 5. Lo que nos da 4 cuadrados más 5 cuadrados. C al cuadrado es igual a 16 más 25. C al cuadrado es igual a 41, tomando la raíz cuadrada principal de ambos lados, porque sabemos que C tiene que ser positivo. Tenemos C es igual a la raíz cuadrada de 41. Que ahora necesitamos redondear a un decimal. Lo que nos da 6.4. Y ahora usemos el triángulo rectángulo trigonométrico para determinar el ángulo de giro, ángulo θ. Recuerde que la tangente θ es igual a la razón del lado opuesto al lado adyacente. Y por lo tanto, el ángulo θ es igual a la tangente inversa o arco tangente de la relación del lado opuesto al lado adyacente, lo que nos da θ es igual a la tangente inversa de la relación del lado opuesto. Al lado adyacente, lo que nos da 5 cuartos. Ahora volvemos a la calculadora y nos aseguramos de que la calculadora esté en modo de grado. Al presionar el modo, observe cómo está en el modo de grado. Regrese a la pantalla de inicio. Presione la segunda tangente 5 dividida por 4. Cierre el paréntesis e ingrese, lo que nos da aproximadamente 51.3 grados. Vamos y etiquetemos esto en el triángulo rectángulo. Y grabar nuestro movimiento. Entonces el giro es de 51.3 grados. Entonces ingresamos 51.3 grados y ya está ahí y mover aproximadamente 6.4 unidades hacia adelante. Y ahora centrémonos en el movimiento 2, que es este movimiento aquí. Vamos a mostrar los componentes verticales y horizontales del movimiento. El componente vertical está abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades y a la derecha 1, 2 3, 4 unidades. Y nuevamente, usaremos este triángulo rectángulo para ayudarnos a determinar el ángulo de giro, así como la longitud del movimiento. Entonces C, la hipotenusa, será la longitud del movimiento. Sin embargo, debe tener cuidado con el ángulo de giro, el ángulo de giro se mide desde la dirección en la que apunta el robot, que ahora está en esta dirección aquí. Entonces el ángulo de giro será este ángulo recto aquí esta vez. Y porque es en sentido horario, va a ser negativo. Entonces, para encontrar este ángulo, tendremos que usar algo de geometría, así como algunos triángulos rectángulos tri. Observe cómo si dibujáramos una línea horizontal aquí y una línea horizontal aquí. El ángulo que encontramos en el triángulo rectángulo anterior que mide 51.3 grados corresponde a este ángulo aquí arriba, este ángulo. Entonces, este ángulo también es 51.3 grados. Necesitaremos esto más tarde. Comencemos por determinar C. Ahora tenemos C al cuadrado es igual a, digamos 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. C al cuadrado es igual a 16 más 49, C al cuadrado es igual a 65. Raíz cuadrada en ambos lados. Entonces obtenemos C es igual a la raíz cuadrada de 65. Que es aproximadamente 8.1. Y ahora determinemos el ángulo teta en el triángulo rectángulo, que es este ángulo aquí. Necesitamos esto para poder encontrar este ángulo aquí que luego se agregará a 51.3 grados para determinar el ángulo de giro. Entonces el ángulo teta en el triángulo rectángulo es igual a la tangente inversa de la razón del lado opuesto del lado adyacente, que es 4 séptimos. Teta mide aproximadamente 29.7 grados. 29.7 grados. Así que vamos y etiquetemos eso. Entonces este ángulo en el triángulo rectángulo es 29.7 grados. Observe este ángulo, más este ángulo aquí que necesitamos son complementarios, lo que significa que la suma es de 90 grados. Entonces forman un ángulo recto. Y por lo tanto este ángulo que necesitamos. Es 90 grados menos 29.7 grados, que es 60.3 grados. Y ahora podemos encontrar el ángulo de giro, 51.3 más 60.3 es 111.6. Pero debido a que el ángulo es en sentido horario, será negativo 111.6 grados. Entonces mover 2 es negativo 111.6 grados. Y el movimiento tiene una longitud de 8.1 unidades. Y ahora centrémonos en el movimiento 3. Una vez más, echemos un vistazo a los componentes horizontales y verticales del movimiento. Aquí está el componente horizontal. Y aquí está el componente vertical. Horizontalmente tenemos una longitud de 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 unidades. Verticalmente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Y nuevamente tenemos nuestro triángulo rectángulo. Donde la hipotenusa se va a hacer la longitud del movimiento. Y el ángulo de giro nuevamente se mide desde la dirección que apunta el robot. Que en este caso va a ser este ángulo recto aquí. Observe cómo es en sentido antihorario, será positivo. Y si consideramos esta línea horizontal y esta línea horizontal, cortada por esta transversal, este ángulo de 60.3 grados corresponde a este ángulo aquí. Que necesitamos como parte del ángulo de giro. Vamos y etiquetemos estos 60.3 grados. De nuevo, este ángulo corresponde a este ángulo aquí que mide 60.3 grados. Midamos el ángulo θ en el triángulo rectángulo. Y ahora determinaremos C y θ. C al cuadrado es igual a 7 al cuadrado más 11 al cuadrado. C al cuadrado es igual a 49 más 121. C al cuadrado es igual a 170. Tomando la raíz cuadrada de ambos lados. Tenemos C es igual a la raíz cuadrada de 170. El valor posicional del décimo es 13.0. Y ahora determinemos el ángulo θ que luego agregaremos a 60.3 para determinar el ángulo de giro. El ángulo θ en el triángulo rectángulo es igual a la tangente inversa de la relación del lado opuesto al lado adyacente, lo que nos da 7 undécimos. Que es aproximadamente 32.5 grados. Etiquetemos esto en el triángulo rectángulo. Este ángulo aquí es de 32.5 grados. Y, por lo tanto, el ángulo de giro, nuevamente porque es en sentido antihorario es positivo, 60.3 más 32.5, que es 92.8 grados. Entonces entramos en un giro de 92.8 grados, y el movimiento es de aproximadamente 13.0 unidades hacia adelante. Y tenemos un movimiento más para considerar, mover 4. Nuevamente mirando los componentes horizontales y verticales del movimiento. Verticalmente tenemos que mover 1, 2, 3, 4, 5 unidades hacia abajo. Y 1, 2, 3, 4, 5 unidades a la derecha. Pero deberíamos reconocer este triángulo rectángulo como un triángulo 45-45-90. Y por lo tanto la hipotenusa va a ser 5 raíz cuadrada 2. Y el ángulo θ en el triángulo rectángulo será de 45 grados. Pero veamos el mismo proceso nuevamente. Y nuevamente tenemos que tener cuidado con el ángulo de giro que se mide desde esta dirección aquí. Entonces, este ángulo recto es un ángulo de giro, que es en el sentido de las agujas del reloj y, por lo tanto, será negativo. Etiquetemos el ángulo θ en el triángulo rectángulo. Lo que nuevamente deberíamos reconocer será de 45 grados. Pero usando algo de geometría, si consideramos esta línea horizontal. Y esta línea horizontal aquí. Observe cómo este ángulo que mide 32.5 grados en el triángulo rectángulo corresponde a este ángulo aquí. Sigamos adelante y midamos esto 32.5 grados. Y ahora trabajemos para determinar C y teta y luego podemos encontrar este ángulo faltante que necesitamos para determinar el ángulo de giro. Tenemos c al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. c al cuadrado es igual a 25 más 25 es 50. Raíz cuadrada a ambos lados. obtenemos c es igual a la raíz cuadrada de 50, que es igual a 5 raíz cuadrada 2, pero tenemos que usar decimales. Tenemos aproximadamente 7.1. Ahora determinamos el ángulo beta que nos ayudará a determinar el ángulo de giro. El ángulo beta es igual a la tangente inversa de la relación del lado opuesto del lado adyacente que nos da 5 quintos, que es igual a 1. Z es igual a la segunda tangente. 5 dividido por 5 es 1, lo que nos da 45 grados. Entonces, si el ángulo en el triángulo rectángulo es de 45 grados y es complementario con este ángulo perdido aquí porque juntos forman un ángulo recto, entonces sabemos que este ángulo aquí también es de 45 grados. Y por lo tanto este ángulo de giro va a ser la suma de estos dos, pero también será negativo. 32.5 más 45 es 77.5 grados. Pero nuevamente, porque la dirección es en sentido horario, el ángulo de giro es negativo 77.5 grados. Y la longitud del movimiento es de 7.1 unidades. Espero que hayas encontrado útil esta explicación. Gracias por mirar.